Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar con el video, quiero agradecerles a estos soldados: el sinaloense Ricardo Albornoz, Daniel YP, por ser los nuevos reclutas del canal, y a Jacob Lopes por unirse de nuevo. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Se los digo de corazón. Sin más anuncios, comencemos. La paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Soldados, el campo de batalla es mortal y sanguinario, pero siempre hay una o dos cosas que podemos aprender. Para el día de hoy te pondré un ejemplo que a muchos nos suele pasar. Muchas veces perdemos la mayoría de enfrentamientos por no saber tener paciencia. El querer matar rápido a nuestro oponente no significa que siempre nos guiará a la victoria. A veces puede ser nuestra derrota. En esta ocasión he cometido un grave error de comunicación: no decirle a mi compañero dónde estaba el enemigo. Pero no quiero hablar exactamente de eso ahora. Quiero que prestes mucha atención en esta parte. Mi compañero ha sido derribado, y si yo decidiera atacar, esta acción que haría es regalar una kill más para ellos. Todo en contra y nada a mi favor. No tengo placas y estoy mal posicionado, ya que me enfrentaría a ambos al mismo tiempo. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es retirarme. Muchos creen que huir es vergonzoso o es ser cobarde. Muchos estrategas piensan que ganar no es solo cuestión de suerte, sino de estrategia. Y a veces retirarse de una batalla puede ser el movimiento definitivo de una victoria. Victorioso saldrá el que sepa escoger sus luchas, porque saber qué batallas luchar y qué batallas no, es algo que muy pocos sabemos hacer. Debemos luchar solo cuando sepamos que tenemos una ventaja o la victoria está asegurada. Y si perdemos, al menos morimos dándolo todo como soldados, y no siendo presa fácil de nuestros enemigos. Usa la cabeza, crack. Tienes que tener en cuenta que si derriban a un compañero, este tiene 3 minutos para ser reanimado. Así que no te impacientes, porque eso te llevará a cometer un error. Hay que calmarse primero y luego pensar en cómo salvarla. No ser obvio y siempre tener un plan. Bueno, soldados, estoy preparado. Es hora de comenzar a moverme. Al parecer no hay nadie en los alrededores, por lo que es mi oportunidad de recuperar la placa. ¡Maldición! He activado una trampa. Ya deben saber que estoy aquí. No tardarán en venir a eliminarme. Lo sabía. Aquí vienen. Solo necesito conseguir altura en esa montaña. Me dijeron que iba a dejar que me revivieras para después matar. Su plan es que yo reviviera a mi compañero para luego matarlo otra vez. Ellos están muy seguros de su victoria y piensan que no van a fallar. La estrategia será mantener posición. Son muchos. Debo tener distancia y matarlos individualmente si es posible. Acercarse no es una opción. Escuché que están poniendo trampas, y eso no es bueno. Por lo que veo, están muy mal organizados. Cada uno ataca por su cuenta. Aprovecharé esa debilidad, ya que eso es su seguridad de matarme ellos solos.
Bien, el maestro está vivo de nuevo. Ahora puedo batallar sin restricción alguna. Aquí vienen a matarme, y esa impaciencia será su sentencia de muerte. El ser impaciente cometes muchos errores. Por ejemplo, este enemigo se posicionó muy mal, dejándose él solito en desventaja a la mira de mi arma. La impaciencia puede llevarte a la muerte. También no te deja pensar claramente en tus ataques. Error que acaba de cometer este soldado. Podía atacarme desde otra posición mucho mejor, pero decidió ponerse a la mira de mi arma. La impaciencia les jugó una mala pasada. Querían lucirse matándome de cerca ellos solos, y el tiro les ha salido por la culata. Antes de jugar para sorprender, jueguen con cabeza, con seguridad. Siempre es vital la táctica y estrategia, antes que el estilo y verse pros. El conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades determinará cada batalla. ¿Qué podemos ganar? ¿Qué no? ¿Qué podemos manejar? ¿Qué se nos sale de las manos? Porque si comprendes el alcance de tus habilidades y con qué cuentas, sabes qué puedes hacer y con qué puedes trabajar. Ya que un herrero no forja con lo que no tiene, sino con aquello que él conoce y maneja. Hicimos que se tragaran sus palabras, maestro. Espero que este video te haya servido y que sea de tu agrado. Ponlos en práctica y no lo dejes guardado por ahí. No prometo que serás invencible, pero sí serás alguien muy difícil de matar. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Ya sabes, crack. Solo tu voluntad determina qué tan fuerte te vuelves. Hasta la próxima.